Minerva está en esta casa hace año y medio. Me la regaló mi esposo de cumpleaños. Llegó con la sorpresa. Normalmente podría pasar 6 horas máximo sola. Yo asumo que es una gata juiciosa porque llegamos y la casa está bien. No hay daños, no hay matas en el piso, los muebles están bien. Apenas ella siente que estamos llegando, maulla y apenas llego, me empieza como a maullar y a pelearme. Como, óyeme, ¿por qué te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué tanto tiempo? Yo normalmente llego a trabajar al mediodía, almuerzo, y me acuesto a ver televisión o a hacer siesta. Y el material de la cobija le gusta mucho. Entonces ya va y se arruncha conmigo y es el momento de las dos de hacer siesta. Entonces, a veces que yo me despierto y ella está acostada en mis piernas y está arrunchada ahí o está acostada cual larga. Pero eso es como nuestro momento de las dos. Siento que la gente subestima a los gatos. Sí son animales que tienen la ventaja que hasta cierto punto sí se cuidan solos, pero pues igual demandan atención. A veces le juego acá en la sala o encima de la cama, entonces ella brinca y le gusta y se encuentra un papelito, entonces le jugamos y le botamos el papelito y ella sale corriendo, juega y se lo pone en la boca y va y lo devuelve. Es muy divertida. Para mí el tiempo con Minerva es llegar a la casa. A mí me ayuda como a desprenderse un poco de lo que está pasando afuera. Y ella es eso, llegar al hogar. Los invito a que suban una foto o un video con el plan favorito de sus gatos. Y además que etiqueten la cuenta @efectomirrincón.